La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Alzo la mano a favor de la igualdad de los pueblos indígenas. Queremos ser tomados en cuenta y participar en la toma de decisiones que afecten nuestras comunidades. Que nuestros usos y costumbres sean respetados. Tú también respétalos y alza la mano por los derechos de los indígenas. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. Por eso Iván yo voy, a Gasco. Servicio y calidad, siempre de verdad, con buena atención. Por eso Iván yo voy, a Gasco. Amiga, ¿sabías que si tu esposo trabaja en una empresa o comercio, tú y tus hijos tienen seguro social? Oí algo en la radio. Sí, toda la familia tiene acceso a la atención médica gratuita y a pensión. Ese es uno de los beneficios del empleo formal. Tenemos nuestro seguro. Coahuila, un estado con energía. Super Sorteo Zócalo 2016. Yo lo deseo, lo quiero, un Vento Volkswagen del año 2016. Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener. Recorta tres cupones con diferente fecha. Vale por un boleto, así es que juntan los que puedas. Un carro nuevecito, llévate la cama, gánate la sala. Zócalo. Entre más boletos tengas, más puedes ganar. Sorteo Zócalo 2016. Permiso de Gobernación 2016-0094. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Tuve un problema en el corazón, tenía un soplo. Me explicaron que iba a ser una cirugía de corazón abierto. Ahora el Seguro Popular atiende a 54.9 millones de personas y han sido construidos y modernizados más de 640 hospitales. Pues ahora con mi segunda oportunidad que me dieron, quiero ser ingeniera minera y ayudar a mi familia. Lo bueno, casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Bien, estamos de regreso con más información. Le comento a usted que ya estamos, ya fue atendida lo que usted nos comentaba a través de la página del Facebook. Ya atendimos esta situación, ya estamos en vivo nuevamente en la página del Facebook. Se está transmitiendo su programa El Reportero Urbano, ya con el audio que usted nos mencionaba, ya está todo arreglado. Y nos vamos con más información en las calles de Piedras Negras. Ricardo Guiñac Bueno, a quien saludo con mucho gusto. Ricardo, buenas tardes. Saba, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo yo también con mucho gusto. Y pues nuevamente me encuentro aquí en esta escuela. Ha sido pues un serio problema esta escuela, que desde el ciclo escolar anterior ha estado pues en oídos de todos. Me refiero a la escuela Héctor Mario López. Esta escuela que continúa con la laguna, que continúa con la hierba crecida, que siguen saliendo las víboras. Y bueno, Chava, pues ya después de estar los padres de familia insistiendo a las autoridades de que vinieran a apoyarlos a limpiar la escuela, de que vinieran a limpiar esta laguna que ahorita te voy a mostrar, pues y al ver caso omiso, ellos dijeron, ¿saben qué? Pues nosotros nos vamos a poner a limpiar la escuela, esto con la finalidad de que a nuestros niños pues ya no les piquen más los zancudos, para que esté más limpio, para que no salgan más animales. Y aquí está, Chava, pues la imagen. Aquí están tres señoras, Chava, tres señoras que agarraron la máquina de cortar, me están diciendo que fueron cuatro señoras las que agarraron la cortadora, agarraron el machete, y desde la mañana se vinieron a limpiar toda esta zona que está aquí, que alcanzas a ver todo esto que estaba lleno de hierba, que estaba lleno de basura, se vinieron a limpiarlo, y pues la evidencia está en este otro punto donde han recogido todas estas bolsas, Chava. Esta es la situación. Y bueno, aquí la señora, a ver, ¿alcanzas a ver ahí? Son una tina llena de víboras que han salido de todo lo que han limpiado. Acércate, Ricardo, acércate a esa tina, por favor. ¿Puede mostrarla, señora? A ver, acércate a esa tina. Y todavía, mire, nada más. Todas estas víboras atraparon ahí en la escuela primaria Héctor Mario López Treviño.
y otros más que se pelaron, dice aquí la señora. Pero déjame entrevistar a la señora. Claro, claro. Ellas son las encargadas, ellas son las que vinieron a limpiar y ellas son las encargadas. Pero les digo a las señoras que no corran, que no se escondan. Esto es con la finalidad de buscar un mejor escuela para sus hijos. Señora, buenos días. ¿Cómo le va con la limpieza que hicieron el día de hoy? No, pues estuvo pesada porque había mucha hierba, pero ahora los padres sí cooperaron mucho. Ya ahorita somos las últimas nomás. Oiga, y me dice que todavía le van a seguir con la parte de atrás. Pues ya los que siguen, oiga, porque ya. A eso yo digo que ya debe venir el municipio porque es mucho pedazo. Muy bien. Mucho pedazo. Oiga, ¿y cuántas personas fueron las que aquí colaboraron con ustedes? No sé, pero eran como 30, ¿verdad? Como unas 30 personas, mamás y papás. ¿Y por qué se decidieron hacer esto? Porque había muchos a catar para los niños, muchos zancudos, salieron víboras. Ya las vimos. Ya. Y ya ahorita pues ya de perdida para que los niños tengan más donde jugar. Pero falta lo más importante, ¿verdad? El problema eterno de la laguna. Nuestro problema es y seguirá siendo el drenaje, que es el que hace que el agua se acumule y es la que apesta y la que trae animales. Y ese problema de nosotros con la escuela para los niños. Que nos escuche nuestro presidente Purón, ¿verdad? Que la escuela necesita de él y nuestros niños más, porque pues si no los niños están expuestos a muchas, muchas cosas. Muchas gracias, señora. Y bien, chava, esa es la voz, el reclamo de las personas que necesitan de este apoyo, y me voy a poner en este otro punto de acá, pues para que vean la gente, la laguna que aún está aquí, que no han podido quitar, que se ha hecho muchos intentos. Aquí ya pusieron una rejas amarillas de protección y pues aquí es el verdadero problema de esta escuela. Pues ahí está el problema. Antes de señalar este problema, felicitar a las madres de familia que se pusieron la camiseta y sobre todo buscando el bienestar para sus hijos, se pusieron a limpiar y ahí está la prueba. Ahí está la prueba que cuando se quiere, se puede y no se espera, sobre todo a que venga fulano, sutano o mangano a limpiarme la escuela de mis hijos. Nosotros podemos y ahí está la prueba. Muchas felicidades a estas madres de familia que ponen el ejemplo a muchas otras en las colonias de Piedras Negras, en las escuelas de sus hijos. Ricardo. Y exponiéndose, chava, porque como tú lo alcanzaste a saber, aquí está el bote con todas las víboras, exponiéndose a que les pudiera morder alguna animal. Muéstranos las víboras, Ricardo. Claro que sí, te muestramos las víboras, chavaira. ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí, a ver, acércate más. Más, ahí están, miren nada más. Todas esas víboras. Saca una, Ricardo, a ver si nos puedes sacar una. La más grande, por favor. A ver qué tamaño tienen. Así que, chava, tú que usas botas, pues ya sabes, aquí hay donde agarrar. No, sí, no, imagínate. No, ¿sabes qué, chava? Yo le tengo miedo a estas cosas, mejor ahí te las enseño. Ahí está la víbora, si alguien quiere venirle a poner piel a sus botas o hacer un cinto piteado, pues bueno, pues aquí hay de dónde agarrar. Sí, sobre todo, como aquella frase, traigo una serpiente en mi bota. Así es, exactamente. Ricardo, te agradezco el reporte y sobre todo enhorabuena para las madres de familia de esta escuela primaria, Ricardo. Y ya nada más una última petición. Sí. Aquí la señora me está diciendo que si... Señora, una petición más, ¿verdad? Nada más, a ver si en esto sí les pueden ayudar. A ver, adelante, Ricardo, adelante. Que quería, ¿verdad? Que nos manden quien se lleve la basura, porque mire, aquí está toda cantidad de bolsas y la basura no se la va a llevar. Y pues no sirve de nada si la limpiamos y sea. Ay, por favor, a quien nos corresponda, que nos quite la basura. Chava, a ver si pudiéramos contactar al ingeniero Lucero, que es el director de Ecología e Imagen Urbana, para ver si puede mandar alguna cuadrilla para que se lleve toda esta basura. Claro que sí, y Ricardo, con mucho gusto vamos a platicar con él en estos momentos para atender la petición de estas madres de familia, Ricardo. Por favor, se los agradecerían mucho a estas señoras que, bueno, pues ya trabajaron toda la mañana y pues ahora nada más, si ya cortaron la hierba, lo único que piden es que se lleven aquí toda esta basura y, bueno, pues si quieren de regalo, ahí están las víboras también. En estos momentos, Ricardo, nuestro productor Hugo Gundis se está comunicando con el ingeniero Alfredo Lucero Montemayor para hacerle saber de esta petición de las madres de familia. Ricardo.
bueno, pues esperemos y de verdad nuestro llamado para apoyar aquí a las señoras. Y a ver, venga para acá, señora, venga para acá, usted también. También pedimos la petición para ver si nos podían mandar unos carros con tierra para rellenar allá atrás, porque hay mucha agua estancada de drenaje y huele feo. Entonces, cada vez que llueve esa agua y se estanca, pues los niños no pueden estar oliendo todo eso que huele bien mal porque se enferman del estómago. Inclusive, pues mi hijo también ya se me enfermó, le digo. Y pues que oigan el llamado de uno para que le den mantenimiento a la escuela y nosotros pues nos encargamos de limpiar, pero eso sí que vean lo de la laguna para que saque el agua. Muy bien. Uh-huh. Bien, pues ahí están las peticiones de las señoras y ojalá pues pudiésemos ayudar para que los niños de aquí pues sean beneficiados principalmente. Pues ahí está la información, la petición de las madres de familia, con mucho gusto las vamos a atender, Ricardo. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, ahí está desde este enlace de esta escuela primaria, la Héctor Mario López Treviño. Adelante, adelante, Dianita. Adelante, sí, adelante. Pásenle, por favor, que nos traen también, nos visitan aquí en el estudio. Como siempre le hemos comentado, este estudio es de ustedes. Platicamos precisamente con la persona que nos visita aquí en el estudio sobre esto que por ello nos visitan aquí. Dice, un saludo para Villa Real, chavita, y en la calle Rey Carlos 4 hay muchos perros. A ver si pueden mandar al centro de control canino, a la perrera. Hay muchos perros en la calle Rey Carlos 4, es lo que nos comentan también. Chavita, si tiene número de una veterinaria que me pueda pasar, mi perrito está lleno de garrapatas, están chiquitas, pero ya no pude quitárselas, son muchas. Lo necesito porque tengo dos bebés y el perro lo quieren meter para a la casa porque es raza pequeña, pero está infestado de garrapatas este animal de compañía. Nos comentan si tienen alguna, le vamos a pedir ahí a la licenciada Aurora Bruno que le pueda mandar el número de alguna veterinaria de aquí de la localidad para que le atiendan este animal de compañía. Nos dice también, drenaje tapado en la calle Albicia, en el número 701 y 703. Ya fuimos a Cimas, pero como no pagan el agua, esos vecinos no pueden venir, porque ¿a quién le cobrarán el desasolve? Ya estamos fastidiados de los malos olores. ¿Con quién podemos ir? Por lo menos los multen por contaminar. Es en la colonia Año 2000, calle Albicia, el 701 y el 703 tienen problemas con la red de drenaje, pero como no pagan el servicio, pues no va Cimas a atender esta queja. Eso es lo que nos comentan a través del centro de mensajes. Dice, saludos, chavita. Dice, oiga, ¿cómo le puedo hacer para reportar a mi vecina que se roba la luz? Me da coraje porque a mí me llegan 5,200 mientras que ella tiene tiempo que se la está robando. Ojalá y me pueda mandar la dirección a la persona. Yo personalmente lo comunico con Comisión Federal de Electricidad, me pueda mandar la dirección de su vecina para reportar el robo de energía que nos está mencionando a través del centro de mensajes. Gracias. Y nos mandan también por acá otra información. Chavita, mándanos saludos a Mariela Mota, Mayela, Roan, Elisa Molina y Estela Molina, porfa, que siempre vemos tu noticiero. Muchísimas gracias, Mariela Mota, Mayela, Roan, Elisa Molina y Estela Molina, que siempre vemos el noticiero. Gracias, gracias por estar al pendiente de la información que pasamos aquí en el canal de las noticias Super Channel 22. Yo me voy a ir a un corte comercial, no le cambie, nosotros ahorita regresamos. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Tuve un problema en el corazón, tenía un soplo. Me explicaron que iba a hacer una cirugía de corazón abierto
Ahora el Seguro Popular atiende a 54.9 millones de personas y han sido construidos y modernizados más de 640 hospitales. Pues ahora con mi segunda oportunidad que me dieron, quiero ser ingeniera minera y ayudar a mi familia. Lo bueno, casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. ¿Recuerdas julio del 2014? Hace justo dos años, más de 9.400 familias de Piedras Negras no tenían agua potable en su casa. Estábamos a 45 grados, hacía un calor tremendo. Nos hemos puesto las pilas en el CIMAS de Piedras Negras. Primero que nada, construimos una nueva línea de alta presión de 18 pulgadas de diámetro desde la planta potabilizadora hasta los tanques elevados en el fraccionamiento tecnológico, en la colonia Coros y en las colonias San Joaquín y Doctores. Posteriormente, en el 2015, equipamos el nuevo cárcamo número 3, de donde extraemos el agua del río Bravo hasta las plantas potabilizadoras. Y en este año 2016, estamos iniciando un gran proyecto para Piedras Negras. Esta nueva planta potabilizadora, la tercer planta de Piedras Negras, que garantizará el abasto de agua potable para ti, para tu familia, para los próximos 40 años. En Piedras Negras nos preparamos para el futuro. Piedras Negras es la frontera fuerte de México. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Bien, estamos de regreso con más información. Dice el centro de mensajes, Chavita, sigo... esperando que leas mi mensaje en vivo, gracias. A ver, vamos a darle su lectura, vamos a darle lectura a su mensaje. Dice, menciona tú que qué mal el jardín de niños, pero nadie dice que esa lista de útiles escolares se pide desde julio para que tengan tiempo los papás de comprar todo. Ahora, la señora menciona que la maestra le dice al niño, por algo se le mandó llamar y lo más probable que fuera para mencionarle esto. Si le hubiera mandado decir con el señor del transporte, creo que también lo hubiera tomado a mal. Recuerden que los útiles son para uso personal de cada niño. Y si su niño no tiene absolutamente nada de material, ¿cómo va a trabajar? Está bien compartir, pero ya pasó mes y medio de clases y si la maestra lo permite, así va a seguir todo el ciclo escolar. También hay que poner de su parte, mamá, y si no puede llevar la lista completa, puede llevar de poco en poco. Atención para la señora Diana Mota. Le mandan decir esto a través del centro de mensajes, que la lista escolar no es de ahorita. Se dio tiempo para que ustedes la pudieran comprar, ¿verdad? Y que eso es importantísimo, que los niños lleven la lista escolar, porque con eso se van a basar para hacer los trabajos día con día. Entonces, ¿en qué posición están? No es de ahorita, señora Diana Mota, le comentan también a través del centro de mensajes. Señora Diana Mota, a través del centro de mensajes le dicen, ah, la señora muy, bueno, nos dicen otra palabra, dice, no tiene para la lista escolar, pero sí tiene para ponerle saldo a su celular y poder hablar al programa. Atención, señora Diana Mota, otro mensaje para usted en esto de la lista escolar que nos estaba mencionando. Chavita, por favor, ayúdenos en la calle Elvicia. Nuevamente, tienen dos meses el drenaje tapado y nadie viene a hacer nada. Y es de todos los días que se viene el agua para el lado de donde están todas las casas y nadie hace nada. Huele horrible en la calle Elvicia también. Vámonos con la información, Jaciel. Con la señora Clara Esther Lira Rodríguez, quien es directora del Jardín de Niños Rosa María Herrera Pérez, en la 24 de agosto. También requieren de limpieza del área perimetral de este jardín de niños por el problema de maleza y animales rastreros. Así es, mire, si
usted puede observar, tenemos una maleza muy grande que está rebasando ya hasta la barda o la cerca, ¿verdad? Y esto nos ha suscitado de que se metan pues bichos rastreros, y que 12 ocasiones nos han tocado que salgan víboras, y una sí fue acá adentro, y en la hora del receso que estaban los niños jugando fueron los que se dieron cuenta, y pues gracias a Dios el intendente pues pudo matarle, la pescó, y se las mostramos a las mamás para que vean que no es pues mentira, ¿verdad? Que sí nos salen bichos, en las aulas adentro salen tarántulas, alacranes. Pero pues yo creo y pienso que es por tanta maleza que está allá atrás. En una ocasión ya nos vinieron a apoyar la presidencia municipal, entonces queremos que vuelvan otra vez a apoyarnos a hacer la limpieza, ¿verdad? Porque los papás nos ayudan, pero pues es poco, porque no tenemos herramienta suficiente o herramienta pesada para tumbar todos los matorrales que hay allá atrás, ¿verdad? No, sí, es así, porque el intendente, gracias a él, lo mantiene limpio, y constantemente estamos cortando la hierba porque hay también mucho, mucho zancudo. Entonces tiene que estar corto. ¿Para qué? Para que evitar todo ese tipo de bichitos y que se vea. Si ahí andan bichos, pues tienen que verse. Si tenemos el zacate grande, imagínense, entonces no lo vemos, pero él está constantemente cortando zacate, limpiando, barriendo, para que no se evitar todo ese tipo de problemas. Es el Jardín del Niño Rosa María Herrera Pérez en la 24 de agosto. Ahí está la información de esta petición también en este Jardín de Niños de la 24 de agosto, el tema directo también para el Departamento de Ecología e Imagen Urbana. Vámonos con más información también. Fíjese nada más que ha causado molestia para los usuarios de las redes sociales, enojo, sobre todo también el mensaje directo para la Sociedad Protectora de Animales. Hay un video que circula a través de las redes sociales, que aquí lo tenemos para usted también, para presentárselo, sobre este individuo que conduce su vehículo y que lleva a un perrito arrastrándolo. Así es, arrastra a su perro hasta gasolinera aquí en el municipio de Piedras Negras. Ahí lo tiene, ahí la tienen. Esta es esta unidad Ford F-150 con placas de Minnesota. Ahí lleva el perrito, ¿eh? Ahí llevaba el perrito arrastrando en este problema, ¿verdad? Lo tenía amarrado ahí a la caja, no se percata de que lo lleva arrastrando, se le avisa a este usuario, lo graba con su celular, le dice que lleva arrastrando al perrito, ¿verdad? Y él, sin tentarse el corazón, lo levanta así de esta forma. Ahí lo vamos a ver en el video, de qué forma levanta al perrito y lo avienta a la caja. Ahí va, miren nada más, ahí está, vámonos, órale, arriba así nada más, ¿verdad? Ya iba muerto el perro, ¿verdad? O ya iba muerto, aparentemente ya iba pues sin vida. Esta es la unidad 295 MTK de Minnesota. Esa es unidad, es una Ford F-150. Precisamente de lo que circulaba en las redes sociales de esta denuncia que hacen sobre el maltrato animal. Bueno, pues eso es lo que nos comentaban también, y les comento sobre todo que circula video de las redes sociales en donde se observa a un individuo llevando a un perro colgado de su camioneta con placas de Minnesota. El video fue grabado por un usuario de Facebook, el cual se percata de tan grave suceso, acercándose a cuestionar al sujeto mismo, que se asegura que desconocía que el animal colgaba de su troca. Sin embargo, el individuo baja de su vehículo y sin ninguna contemplación por el pobre animalito, solo lo toma y lo avienta a la caja de su camioneta. Así las cosas sobre este tipo de maltratos de estos animales de compañía, que pues en su momento son muy queridos, pero mire aquí esta situación también que pasa. Ahí va, vamos a ver esta parte, por favor. Ahí lo avienta sin ningún miramiento, ándele, arriba la troca, así como si nada. Pero caray, hombre, eso es lo que nos circula a través de las redes sociales. Vámonos con más información. Ya nos acompaña la licenciada Dalila Elizabeth Méndez Estrada. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciada? Bien, muchas gracias. Qué bueno, licenciada. Y sobre todo la audiencia extrañándola, licenciada. Sí. Algunas preguntas que nos hacen a través de la página del Facebook. También nos preguntan a través del WhatsApp,
con mucho gusto. En estos momentos les vamos a contestar, licenciada. Claro que sí. Estamos pendientes, sobre todo del centro de mensajes, de lo que usted nos mande, de lo que usted nos pregunte, alguna duda que usted tenga precisamente en cuestiones legales, háganoslo saber, por favor. Como esta la recuerdo muy bien, el pasado martes, a través de la página del Facebook, nos preguntaban sobre un percance vial. Una persona nos decía, yo tuve un percance vial con un vehículo de la marca Spark, de reciente modelo. El vehículo de la marca Spark cuenta con seguro para daños, ¿verdad? Yo fui el responsable, pero me dicen que yo tengo que pagar, que no corre los costos del daño a cargo de la aseguradora o la persona responsable de chocar contra este Spark, ¿tiene que pagar algo, licenciada? Es lo que nos estaban preguntando otra vez. Y sí lo recuerdo muy bien porque leí lectura y ojalá la persona nos esté viendo para despejarle esta duda. Muy bien. Bueno, en materia de seguros, lo que hay que revisar es la póliza de seguros. Uh-huh. ¿Qué cobertura tiene esa póliza? Y a partir de saber la cobertura de la póliza, es donde nos vamos a dar cuenta qué es lo que cubre. Si cubre solamente daños a terceros, si cubre daños totales o qué es lo que cubre. Normalmente cubren daños a terceros. Si en su póliza dice que cubre daños a terceros, debe cubrir los gastos que se originaron por el choque que hubo. ¿A qué nos referimos con daños a terceros? Se refiere a daños que yo, por conducir un vehículo, uh-huh, causo a otra persona. Por eso es daños a terceros. Ok. Sí, pero mi cobertura, o sea, mi póliza de seguro debe decir daños a terceros. Uh-huh. Si no tengo una cobertura amplia, pues entonces es cuando voy a necesitar, a lo mejor, desembolsar de mi dinero. Okay. Para pagar, pero normalmente lo que mínimo que traen es daños a terceros. Uh-huh. Entonces es muy probable que esté batallando porque a lo mejor no han hecho valer esa cláusula. Hay que hacer valer esa cláusula. Los seguros normalmente tratan de evadir muchas veces el pago porque pues no traías licencia. Y si no traes licencia, entonces no te valgo el seguro. Uh-huh. Pero ahí hay que revisar bien a detalle el contrato de seguro. Por eso es importante, ¿verdad? Si no trae licencia, bueno, pues entonces a ver si ahí la cláusula está especificado que si no traigo licencia, en ese caso no va a operar el seguro. Pues esa es la pregunta que nos hacían en la página del Facebook, porque decía esta persona, es que a mí, aparte de el seguro le va a cubrir, pero a mí me están cobrando cierta cantidad, cerca de 17,000 pesos. Es el deducible, tal vez. Okay. Tal vez es el deducible. Uh-huh. Entonces, ese sí lo tienen que pagar. ¿Cómo es eso del deducible? El deducible es una parte que del daño total yo tengo que pagar una parte, un porcentaje, ese me lo da la compañía de seguros también. Uh-huh. Pero yo cuando contrato acepto pagar ese deducible. A lo mejor es a lo que se refiere, pero habría que revisar ahí si es correcta la cantidad de deducible que le quieren cobrar. Uh-huh. Así es. Bueno, ahí está la respuesta para esta persona que nos preguntaba a través de la página del Facebook sobre este percance vial que tuvo. Lamentablemente él fue el responsable, pero dice que me están cobrando tanto que si la persona tiene seguro, ya le contestamos. Uh-huh. Y si usted también tiene alguna duda en cuestiones legales, alguna pregunta, ya sea en lo civil, en lo penal, en lo laboral, alguna duda que usted tenga, háganoslo saber, por favor, 878-122-2222, pero también manejamos el teléfono personal de la licenciada para cualquier duda que usted tenga, le pueden marcar, le pueden mandar mensaje, licenciada. Sí, mi número celular también, con todo gusto, es el 878-79-112-30. Uh-huh. 878-79-112-30, ahí está apareciendo en su pantalla directamente. Por cierto, le mandan saludos desde la colonia Tierra y Esperanza. El día de ayer me tocó platicar con estas señoras que traen el problema con una casa prestamista. Le mandan saludos, que todo muy bien y bueno, que agradecen sobre todo que les haya brindado la atención y asesoría sobre este tema, licenciada. No, igualmente, saludos a todas ellas y pues como lo he dicho, para eso estamos, para ver, apoyar en cuestión de asesorías y lo que necesiten en ese aspecto legal. Pues ahí está, y usted no lo dude, mándenos sus preguntas, vamos a irnos al corte, regresando seguimos más atendiendo temas en cuestiones legales, no le cambie.
Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas Telezócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Channel 22. En nuestro estado, el sector del acero representa más de 500,000 de trabajos indirectos. He trabajado para contar con leyes que protejan a esta industria frente a la competencia desleal del acero chino. No nos engañemos pensando que las cosas están bien. Coahuila merece más. Luis Fernando Salazar, cuarto informe de gobierno. Llegaron las ofertas de independencia en El Mirador. Nos llenamos de promociones en el mes patrio en todos los departamentos. Organiza el festejo con la mejor carne de engorda de toda la región. Contamos con ofertas del mes patrio en todas las sucursales: Mirador Matriz, Centro, Las Fuentes, Mirador Villas y Mirador Nava. El Mirador, siempre cerca de ti. Quality Inn Piedras Negras, un hotel de gran tradición en la ciudad. Nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones, alberca externa y chapoteadero, gimnasio, centro de negocios, así como 4 salones, madeiras, terrazas, Reforma y Republic, que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos. Quality Inn Piedras Negras, ubicados en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones llame al 878-783-0646. Bien, estamos de regreso con más información precisamente sobre el tema ese que mencionábamos antes de entrar al corte, licenciada, que sí, efectivamente era el tema de lo del, híjole, se me fue. Un choque. Una persona que había, creo que al parecer había chocado o le habían chocado, uh-huh, y había tenido un problema y preguntaba si dentro de 5 días, creo que le había sucedido esto, tiene 5 días, que si podía hacer algo. Que si podía denunciar. Denunciar. Sí, nos preguntaba. Esa es la pregunta. Que si podía denunciar. Sí, respondiendo al cuestionamiento, uh-huh, bueno, si puede denunciar, el término correcto es una querella, porque esa petición de parte, a la parte interesada, en este caso como es un delito de daños, entonces le corresponde a usted presentar su querella. Uh-huh. O puede decir querella o denuncia. Y okay, tiene un año para presentarla, ese es el dato. Licenciada, también a través de la página del Facebook, que también nos ven, saludamos a la gente que nos ve en la página del Facebook, nos dice María Ángeles, fíjese la pregunta que nos hace, disculpe Chavita, dice, ¿nos puede decir por favor dónde puedo unificar mi CURP? Porque tengo 2 nombres, pero no soy de aquí, soy de Sinaloa, dice María Ángeles. Es un trámite en el registro civil y ese no es por conducto de abogados. Ajá, es solamente okay, un trámite ahí en el registro civil. Ellos le unifican, o sea, le van a dejar solamente un CURP. Uh-huh. ¿Y cuál es el CURP correcto? Bueno, pues el que le determinen ahí, que es el a lo mejor varía, porque pueden llamarse de un apellido y otro apellido diferente, entonces les dejan un solo CURP, pero es un trámite administrativo ahí ante la oficialía del registro civil. Pero sí se puede hacer aquí, porque sí, es que ella nos dice, es que soy de Sinaloa, me dice. Ajá, aquí uh-huh, hay una oficialía, uh-huh, que, bueno, no sé, no es anuncio ahora, pero es una oficialía que maneja trámites. ¿No es la oficialía primera? No es la 1. Bueno, la 1 también pueden ir, pero hay otra que maneja foráneos, sí, uh-huh, hay otra que maneja para foráneos. Trámites foráneos. Y con ellos pueden ir uh-huh, a la 1 y si no, a otra que está creo que por calle Allende. Uh-huh. Igual seríamos, licenciada, que nos den más datos de esta sí, oficialía para esta persona que nos está preguntando, que dice que no es de aquí, que es de Sinaloa, para unificar sobre todo lo de su CURP, que porque tiene 2 nombres. Y les ponen 2 CURP, entonces batallan con eso, pero uh-huh, les anulan un CURP y se quedan con el otro CURP. Ok. Uh-huh. Ya para que manejen una sola clave. Bueno, pues ahí está, les vamos a tener más datos sobre este tema. Sí, y nos dicen, buenas tardes, Chavita,
Mi pregunta es, soy trabajador en un rancho. ¿Me podrá decir qué derechos tengo porque no tengo un día de descanso y no sé cuáles son mis prestaciones? Dice, no sé cuáles son mis prestaciones, tengo IMSS, nos comenta esta persona a través del centro de mensajes. Es pregunta la última, si tengo IMSS o no tiene IMSS, está aseverando. Ok, aquí aclarando también a la persona que me dice, si tengo IMSS, o sea, ¿es pregunta o es afirmación? Así es. Que nos diga, por favor, si tiene la prestación, o si quiere decir que si tiene derecho al IMSS. Bueno, a lo mejor quiere decir que si tiene derecho al IMSS, porque está hablando de que qué prestaciones puede tener. ¿Cuáles prestaciones tiene? No tiene unas prestaciones diferentes a las que tienen los demás trabajadores. Tiene derecho a las mismas prestaciones. Sí. Que es atención médica, es decir, tiene derecho a que se le dé seguro social. ¿Sí tiene el derecho a seguro? Ah, sí, por supuesto. Aunque trabaje en el rancho, dice, yo tengo derecho a seguro. Todos los trabajadores tenemos derecho al seguro social. Ok. Cuando trabajamos subordinados a un patrón, ¿verdad? Uh-huh. No cuando trabajamos por nuestra cuenta. Ok. Y también tiene derecho a un día de descanso, tiene derecho a vacaciones, a todas las prestaciones de ley que detalla la ley. Ajá. Uh-huh. Así es. Pero entre ellas las más importantes, pues las de seguridad social, ¿no? Las prestaciones relativas al seguro social, a que, bueno, tenga su fondo de pensiones, lo que hemos manejado aquí para el ahorro del retiro, que son bueno, los Afores. ¿Y cómo le puedo hacer yo? ¿Cómo? Me voy a poner en los zapatos de este trabajador. ¿Cómo le puedo hacer yo para hacer valer estas prestaciones que usted menciona? Porque, pues, obviamente, si le digo al patrón, oye, es que tengo derecho al seguro, tengo derecho a un día de descanso, va a decir el patrón, ¿sabes qué? No me sirves, vámonos y contratamos a alguien más. ¿Cómo le puedo hacer? Sí, bueno, es muy fácil para darse de alta como trabajador en el IMSS. O sea, yo tengo que decir, reportar, ¿sabes qué? Estoy trabajando para este patrón, no me está dando seguridad social. Lo reporto, me dan de alta en el IMSS y ya tengo seguro social. Sí. O sea, sí se puede hacer, claro que es, pues digo, contraproducente a lo mejor ahí porque van a decir, pues ya no te voy a querer aquí tener trabajando. Ni modo, tiene que hacer valer sus prestaciones, ¿verdad? Y lo tiene que hacer porque si no lo hace él, muchas veces el patrón, pues no lo hace tampoco. Ah, pues al patrón no le conviene. Pues sí, y si el trabajador lo hace, híjole, mano, ¿sabes qué? Ya tengo otra persona ahí esperando tu chamba. Así y bye, bye, vámonos. Pero pues ni modo, digo, para eso existen las juntas federales también, federales de conciliación, perdón, y aparte, locales de conciliación. Y aparte, precisamente, le sale más caro al patrón que el trabajador tenga un accidente si lo mantienen. Por supuesto, sí, es una falta de conciencia. Exactamente. Licenciada, nos dicen, buenas tardes, le quería hacer una pregunta, dice, estoy rentando una casa, dice, no se paga, o sea, esta casa no paga Infonavit ni predial. ¿Dónde puedo preguntar esta casa que estoy rentando? Dice, preguntar si puedo agarrar esta casa. Y la señora es bien puntual por la renta, nos comentan. ¿Dónde puedo agarrar esta casa? ¿Cómo buenas te quedaste tardes. Con la Le propiedad? Le quería hacer una pregunta, estoy rentando una casa. Dice, no se paga Infonavit ni predial. ¿Dónde puedo preguntar esta casa estoy rentando? ¿Dónde puedo preguntar si puedo agarrar esta casa? Ah, ok. A lo mejor preguntar si se puede quedar con la casa, con el crédito Infonavit. Con la propiedad de la casa, pues digo, no, porque está solamente en concepto de renta. De arrendatario. Sí, está en concepto de renta, entonces... Pero sí pudiera preguntar, a lo mejor, si está dentro de una cartera judicial ahí pendiente de pago. Si está pendiente de pago, entonces puede hacer un convenio. Puede hacer un convenio con la empresa que lo tenga y pues tratar de pagar ella la casa. Bueno, pues ahí está la pregunta. Y sobre todo a la gente que nos ve, que nos manda sus mensajitos, híjole, le agradeceríamos bastante, bastante que nos especificaran bien las preguntas, porque sabemos que el tema en cuestiones legales es muy delicado y tienen que ser precisas las respuestas que les vamos a dar. Por eso usted, si nos va a mandar una pregunta, cuestión legal, hágalo de la mejor forma. Oye, ¿sabes que yo tengo este problema? Así, 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 así. Ojalá y me puedan orientar qué es lo que puedo hacer.
Licenciada, le agradezco que haya compartido con nosotros este tiempo en su programa El Reportero Urbano. Muchas gracias a ustedes y al público. Y gracias sobre todo a la gente que nos ve. Y ya nos vamos a las calles de Piedras Negras, no sin antes recomendarle que se quede con la mejor información en Super Channel 22, el canal de las noticias, con Francisco Liñán Delgadillo y Nidia del Rocío Díaz Orozco. Muy buenas tardes.